Entre los venezolanos que hacen historia, encontramos al jurista, profesor universitario, escritor y sobre todo político, Gustavo Tarre Briceño, actualmente embajador del gobierno legítimo de Juan Guaidó en la Organización de Estados Americanos, OEA. Tarre es un abogado graduado en la Universidad Central de Venezuela con posgrado en la Sorbona y egresado también del Instituto de Altos Estudios Gerenciales, el IESA, Altos Estudios Superiores se llama. Ha escrito, entre otros libros, Tarre, otros libros muy valiosos, El Espejo Roto, Solo el Poder Detiene al Poder, y la novela premiada Luisa y Cristóbal. El Libertador decía que la mejor política es la honradez. Y como político decente, Gustavo Tarre fue durante 4 periodos diputado al Congreso Nacional de Venezuela, director de la fracción parlamentaria de COPEI y presidente de las comisiones de Finanzas, Política Exterior y Energía y Minas. De la Cámara de Diputados, ¿se entiende? Gustavo Tarre Briceño, un caballero de la política.